proyecto surgió como idea de un grupo de alumnos del taller digital. En este hemos querido crear conciencia ecológica, principalmente en nuestra comunidad. Para ello hemos creado la historia de una familia en la cual se evidencian las consecuencias de nuestros actos como seres humanos al no cumplir responsablemente con el cuidado de nuestro planeta. Esta familia puede representar cualquier familia de nuestro planeta, tanto la tuya como la mía. Para la creación de nuestro video, primero hubo una preproducción, en la cual la parte más difícil fue tener una idea concreta en la cual expresar nuestro objetivo, es decir, crear conciencia ecológica. Luego de tener esta idea, creamos un guión en conjunto, en el cual todos aportamos para potenciarlo. Luego en la producción, nos trasladamos hacia los lugares donde se grabarían las escenas y grabamos todas las escenas de esos lugares en forma conjunta, independiente de su continuidad o discontinuidad. Luego, en la edición, se crearon dos videos, de los cuales se seleccionó uno para poder afinar detalles en distintos programas de edición. Entonces, lo que podríamos hacer es que al final la Francisca diga mamá, y después un fuerte abrazo. Sí. Se venga corriendo, mamá, después un abrazo grande. Y llorando las dos. Lo que podríamos hacer es agregarle más tiempo, porque mira, se ve muy cortito, es muy poquito y nos piden un mínimo de tiempo, entonces podríamos agregarle más tiempo poniéndolo en cámara lenta. Sí, y el tiempo que nos sobraría, algo con lo que será un poquito más rápido, con la imaginación de los chicos. Sí, y además los traspasos de una escena a otra y de una grabación a otra acortan el tiempo. Sí, esos son buenos puntos de vista para analizar. Sí, y además, mira, que subimos. De crear este video fue que aprendimos a trabajar en equipo, a asumir responsabilidades y a generar situaciones de amistad y compañerismo.